¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bacterias de la perla. Oh, de la perla. Sí. Está el grande por Bien. ahí. ¿Cómo fue? Sí, Está el grande por ahí. está yo. Tú. Sí. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Federico. Federico. No, hombre, que estoy reservando algo aquí. Ah, No, sí. dame tu número entonces. A ver, espérate. Pues De ahí yo. yo ando en búsqueda de pasta de coca. Pasta de coca. Sí, no, no lo guardes, espérate, a ver también. Ahí está. Pues sí, eso es lo que estoy buscando, y ha sido muriático. Pasta de coca y ácido muriático. Sí. ¿Cuánto estabas buscando? Bueno, lo que pueda, ¿cuánto tiene? Yo creo que tengo como 100 ahí de coca, de pasta de coca. Vendémosla. ¿Cuánto la está dando? Tengo que chequear a ver bien y está, bueno, tengo que primero chequear el ácido muriático. Oye, sí, ten, sabes, ya tengo tu número. Yo puedo chequear a ver. Y si lo consigo y te ahí te dejo, ¿sabes? Te dejo saber el precio. Para saber cuánto me sale. Pues dale, voy a estar pendiente, voy a estar por ahí. Dale, ya Porque está, yo te. necesito eso gravemente. Sí, no, yo voy ahora mismo a chequearlo. Y te doy la llamadita. Dale, gracias, gracias. Dale, Yo voy a bro. estar ahí en la puerta cualquier cosa. Dale, dale, si no, yo paso por allí y te lo llevo. Pues dale, dale, me tira, me tira. Tienes mi número, Dale. bacteria. Acuérdate de la bacteria, de la letra con materia. Es una epidemia que no se remedia. Yo, Y ya. chequeamos por ahí. Dale. Pues nada, va a ser Federico. Hacer Dale, un negocio, vamos a placer. hacer negocio. Vale. Y así. Me quedo sin ti, me quiero morir por dentro. ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento y alguna vez sabrás cuánto te amé. Si me ves llorar por ti. Dímelo. Mira, ¿hiciste eso, la? Sí, de hecho está claro, sí. ¿Cuánto te dio? ¿400? De que la pasta. No, no, la pastilla la vendiste, la. Sí. Me Te dio dio 400, un la. 430 y pico ahí. Sí, por eso mismo es. Sí, me da. Sí, ahí sí. Ahí va 100, 100 cada uno, está bien. Ah, pues dale entonces. Y el ácido, ¿cuánto? 140 me dijiste, ¿verdad? Sí. Ah, pues ya está. ¿Cuánto el precio Lo mismo. cada uno? Lo mismo, lo mismo. 100 cada uno también. Déjame ver. Déjame ver ahí, espérate. Déjame cuadrar. Para que. El ácido va a estar a 50. Serían Serían 10, 15.
15 en total, pero son 140, son serían ese, 7.000, sería 7.000, 17. 7.000, 17 y ¿Qué tú crees? ¿Te parece el precio? está bien, seguro, seguro que sí. Se le saca, le está sacando a Sí, Morel, sí, sí, sí. sería 150. Le está sacando como $300 a la pastillera. Sí, Pues está dale, bien, seguro. sí, por eso yo lo había hecho a eso, porque es que no. ¿Sabe? Como subió todo en la ciudad. Pues así como, ¿sabe? Usted la saca, nosotros la vamos a sacar, le sacamos también. Si no, créeme que lo hubiese dado más barato. No te preocupes, ahí está bueno porque si está ese precio está bien. Yo creía que todavía estaban dando poquito, como no había vendido hace tiempito. Sí, Pero eso nada, cambió pero la semana pasada. dale, estamos ready. ¿Es que lo necesitas cash o te lo envío por el cel? Me puedes enviar, yo voy ahora para allá arriba a llevártelo. Pues dale. Dale. Estoy al frente de la letra por ahí. Dale. Malo, hey, ¿todo bien? Dímelo, ¿todo Todo bien, bien? todo bien. ¿Cómo están las cosas? Tienen eso ahí. Sí. Estamos para acá, a ver, vamos para acá, tranquilo. Está lindo todo aquí. Está bonito, Gracias, claro que gracias. sí. Qué bonito. Que ir para el muelle, para ahí. Tienen una gatita, la llevan para allá, tú sabes. Le pongo la canción. Esos banquitos hablan, si hablaran. Le pongo la canción de Yankee. ¿Cuál? La que cantó Despacito, Despacito, exacto. despacito. ¿Cuál es tu Así me decía versillito? anoche, El despacito. 27. 27. Ahí está, che, que te abre el bultito, este todo. Ahí está, chequéate ahí. Sí, ya llegaron. Un millón de gracias, vamos a seguir haciendo negocios. Y, de hecho, si puede, ¿Qué peso? me hace 1.000 si puede para la próxima. Sí. Tacho, yo no sé cómo diablos ellos te traían 1.000. De hecho, me decían que los tenía locos. ¿Tú me tienes Sí. loco? Pero eso, Tacho, está. Está cabrón hacer 1.000, ¿me entiendes? Me Está tiene cabrón hacer 100. sudando, me decía, me tiene sudando, me tiene hecho un campesino en la finca allí. Salía Sí. con callos en las manos. Ponía a trabajar rápido, sí, conmigo hay trabajo, tú sabes que yo voy a estar llamándote para eso. Sí, a ver Esa es mi cuando. movida, ¿me entiendes? Si tengo 100 más, Ahí yo me después te muevo los por los traigo. caseríos y esto. Entonces hay que hacer los muchachos que me dijeron que venían por ahí. Sí, Okay. yo me.
Ellos me llamaron también que pues, nos iban a enseñar unas cositas, pues aprovechar de una vez. Dímelo, viejito. ¿Qué hay, chico? ¿Todo bien, pa? Todo bien, todo bien. ¿Cómo, pa? Ay. Ah, bueno. ¡Y a diablo! ¿Qué es esto? Dímelo cantando, que es la que hay, mi gente. Y ya, te iba a saludar, pero me quedé pegado por ahí. No sé qué me pasa. Marroncillo. Dímelo. Marroncillo. ¿Qué está pasando? Vamos para acá arriba, vamos para acá arriba, mi gente. Vamos para acá arriba. Ay, dime, F. Dímelo, todo bien. Para acá arriba, que es que. ¿Cómo estoy vistiendo, viste? Estoy vistiendo bien, ¿verdad? Ah, chévere. Estamos más chilling. O sea, que hoy en día usan hasta drones por ahí. Y mano, marroncillo, coño. ¿Qué pasa? De la batería, esa gente está fuera por traer enmascarado. ¿Es tuya? No. Hay una gente allá afuera, papi, enmascarada, pillando goma, yo no sé. ¿En la entrada? Sí, sí. Tiene entrada arriba allá. No, pero no, no. ¿No tiene problema con nadie? Cuando llegamos no, no había nadie. No, yo no tengo problema con nadie, ¿no? Sí, estaban allá arriba. Arriba. Están arriba, arriba, por el garaje. Vestido de negra, con motoras negras y todo eso. Sí, pero Batería dice que están tranquilos, vamos a ver qué es lo que pasa, así de eso. Pues nada, Terry también está aquí. Federico, ¿verdad? Barbosa. Sí. Ah, pues dale, papi, tranquilo, estamos en eso. También para decirle que tenemos este juguetito nuevo nosotros. Como tal, también tenemos lo que son los. Todo lo que son los extenders y también tenemos ahora la bala de SMG también. Ok. Y los chalecos también. Yeah. También. Chaleco y sí, la arma, ya tú sabes, la ropa sucia también. Y también la mecánica también. No, y el chat también, normal. Mecánica también. Tenemos papi vos de Builder, nos dicen los porque Builder. El cat es de la hermana. Los buches, los dicen. El cat es de la hermana mía también, que también confianza por allí. De todo el taller es el más que chacho que les deja obligado. La verdad, yo soy el dueño, en verdad, yo se lo doy prácticamente todo a los mecánicos y me quedo con algo también, pero pues. Escucha. Escucha. Yo estoy pobre. Yo estoy pobre, ¿qué es eso? Todavía estoy esperando un Corolla. Eso va ya mismo, bueno. Pero nada, también tengo un par de cositas esas en la guagua ahí. Le dejé un regalito, una pieza de cada una de cada uno para que la tenga ustedes por ahí para que prueben. Y la que les gusta, pues ahí negociamos. El muchacho que está acá, Bebu, si quieren coger el número a él también, que él va a estar lo que es bregando lo que es la pieza de los extenders y todo eso, él la va a estar bregando conmigo. Okay. Directamente vamos a ser nosotros los que vamos a estar ahí. Bregante, ya las entrega, pues creamos todos nosotros, como tal vigilia. No tengo tu número, viejito, si no tengo tu número, ¿verdad? Ale es un primo lejano ahí, lo traje ya, lo traje aquí, de ahí. Vuelito ya, reciente. Ok. Vale, Fran, Nico. No, Fran es el otro. Fran es el brother allá. Sí, sí. Yo soy yo. Nico. Fran es el que brega especialmente la pistola y él también, que él funda también. Es de donde nosotros, que está por aquí ahora, reciente también con nosotros, ya tú sabes. Es hermano de Marrón. Hermano de Marrón, okay. Sí, que Marrón no lo ha presentado todavía al brother de él, no puedo creerlo, Marrón. Marrón está dormido, está dormido, no. Pero a mira, a este que está aquí, especialmente a ese, si lo ven mal parqueado con una... Si lo ven mal parqueado con una mujer, me tiran de nuevo que le voy a pagar bueno. Pero, porque está con hermana mía. Pero es de los buenos, ok, ok. El día
Y tiro extender para rifles, SMG, corte y todo eso. Si quieres, vengan, para que los vean aquí, que están los carros. Porque son un poquito pesaditos y eso. Ok. Echa las manos, que parece que. Pues por eso yo que tengo. Tienen una telaraña. Yo, sí, y al diablo. Está bien. Mira, están aquí en esta y en la otra. Cogerte una de cada uno para que la vayas probando y las armitas tuyas. Y ahí tú ves lo que tú quieres. Esto se ve ready acá abajo, ¿verdad? Baby. Puedes coger la lompa, pero voy a pensar. Por lo menos yo la voy. Dale, mami. Un poco de neblina. Sí, tengo que. Ya tú sabes, para que me den eso. Ya. Estoy esperando que bajemos para allá, para el taller, para. Dale. Hacer eso. Como escondiéndose. Dale. Y en la roja también está la otra parte. Cogiste, Nico, cogiste los números de ellos. Sí, yo tengo el número del que está allá atrás de la guagua. Ah, está ese y los de allá también, que son dos cantos distintos. Ahora vamos a pasar por otro ahora también. ¿Cuál es distinto? Ella. Por aquí. Pero si quiere coger el número net también, que cualquier cosa también no me contaste algo, él va a estar también bregando. Yo lo tengo ya, Nicolás. Sí. Lo que son los extender y las balitas de FNG, él está ya, tú sabes. Activo conmigo ahí. Cogí uno a cada uno ahí. No de cada uno, pero lo que vi ahí, rifles, encendí así. Sí, cogete uno de cada uno, para eso es, para que los prueben, para que vean lo que hay. Lo que les gusten ahí es un regalito de parte mía aquí, de Virgilio. Gracias. Ahí está Nico, ¿verdad? Sí. Para que ya tú sabes, prueban, si te gusta algo, ya tú sabes, lo pide. Los precios están, y dejándolo en 5.000, son lo que son todos los attachments y de pistolita, y los de rifles en 10.000. Okay, sabe que okay. Conmigo pues siempre me gusta negociar y todo, podemos llegar a un acuerdo en lo que sea por ahí. Ah, los rifles en 10.000 están buenos. ¿Qué? Son los extender. ¿Los extender? Sí. Cogen un par de balitas. Mira, ¿puedo sacar un riflecito aquí? Sí. Mira, como este, tengo a la nena aquí. Ve que tiene aquí al lado ahí. Ah, sí. Ah, va, pues ahí ya tú sabes, coge un par de pepitas más. Se trepan ah, como en a 60 y pico por ahí. Ok. Por peine. O sea que aumenta bastante y pues ahora mismo, como ya tú sabes, los peines están caros. Ahí está. ¿Y cuánto tienen las combas? Las combas. Sí. Las combas están en 15.000, pero ya tú sabes, negociando. Negociable ahí. Dale. O sea, depende de la cantidad de que podemos negociar deja decirle al brother. Brother, puedes venir para acá, Frank. Venga, ¿dónde está? Marroncillo. En Halloween que se llevan todos los dulces. Déjame preguntarle porque no sé qué. Yo le pregunto primero antes de bajarlo. Vamos para allá, a ver. Yo vine. Marroncillo. Dime, mi amor. ¿Estás bien hoy? Estamos bien, ya felicito. Estamos nuevos. Te felicito. Sí, papi, pásalo. Pues sea. Está importante. Número favorito. 50, papi. Sí, papi, sí, ¿verdad? Uno de cada uno de los que están ahí, bro.
¿Quién sabe ese Federico? ¿Ese Federico? Sí, sí. Ahora sí. Y a diablo, es que ya no sé, en verdad, yo estoy medio mal. Está también aquí, va bien, viejo. El viejo, el viernes, yo creo que viene por ahí. Quiero decirle que me tiene abandonado, que estoy cojonado con él. Sigue teniendo el negocio que teníamos. Sí, se lo digo. ¿Qué? Sin Guardia. ¿No sabes quién fue? Son pendejos. ¿Y cómo se ve esta con este? ¿En qué andaban? ¿Cómo andaban vestidos o algo? Son los que estaban acá arriba. Extender. ¿Oíste? Los que estaban acá arriba pegaron al nene. ¿Los que estaban de negro? Sí, los que están de negro pegaron al nene allá abajo ahora mismo. ¿Aquí mismo la entrada? ¿En la ciudad? No, en la city, en la city. Ah, ok, ok. ¿La ves? Claro, nos vamos para allá ahora. Aquí cuando yo estoy soleado yo me quedo velando por ahí, que no se pongan a hacer esas cosas por ahí. ¿La va a ver? No, no. Sí, sí. Parece que quiere que le caiga el peso de Virgilio, no sé. Mira, mi jamón. ¿La tengo su número? Yo creo. Esta. Sí, pero... Esta me ha hecho que si tú tienes el mío, no voy a darte los pero te dispara bien rápido. Y no se traga las balas como la IP, vale, todo. Pues lo, bueno, el mío. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí, me estaban diciendo que no escuché bien lo de. Con sí. Las combas. Y para esta coge este. Cuenta loca. Extender esta lanza ahora. ¿Cómo te lo tienes? Tú preguntas por el bajón por ahí. Tú le metes el chile y lo haces. Sí, sí, lo tienes. Pero para seguir el negocio de. Si quieres, ¿viste? Nico, pasa el número, mi amor. Sí, voy como tenía los chipetes por. Mira, FJ, acá, que tú lo que estás. ¿Qué fue lo que dijiste tú? FJ no está aquí, papá. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Un ejemplo. Las chipetas, ¿cuánto tú los tienes? En verdad, yo los tenía, yo los iba a tener porque siempre los vendía a mitad de lo que estaba la cumba. Un poquito menos. Antes estaban a 2.500 las combas y los estaba vendiendo en 1.000. Pero ustedes se los daba a 700 porque ustedes tú sabes. Oh. Y entonces tú nos vendías las combas a nosotros a 1.500. Ajá. Pero no sé cómo ahora es, ¿me entiende? ¿Cómo sería? Lo mismo que estaban acá arriba. No, pero ahora mismo las combas no están en 15 ahora mismo. Exacto, ahora mismo nosotros las tenemos en 15. Ok. ¿Ustedes los chipetes cuánto? Los chipetes los estaban bajando. Yo lo tenía por aquí. Pues dice que las balas por ahí están a 10.000. Yo los iba a dar en 6.000 los chips. Chipete. 6.000 y ahora ustedes se los doy más. A ustedes yo brego, se los doy más barato. Hombre, igual, si necesitan. Yo lo que hacía era que los cambiaba por. ¿Y la droga? ¿Cuánto tú das la droga? La droga, en verdad, la estaba dando en. 100 algo, 200, no, como 200. Bueno, pero lo que podemos hacer es que, como las combas están en 15 y los chipres están en 6, lo que falta de para poder en las combas, exacto, lo dentro. Exacto, eso te iba a decir. Que entonces, por ejemplo, si, qué sé yo, vas a negociar dos chipetes por una corta o algo así, lo que falte ahí, pues no lo traen. 8.000 pesos en droga. 8.000 pesos que es lo que faltaba para completar. Si quieres, viste. Para que no tengas que dejar de tu dinero. Sí, a usted yo se los voy a dar en. Si fueran a comprarlo. Yo lo que hacía era. El negocio que teníamos era como un ejemplo. Si él quería 20 chips. Pues yo le daba los 20 chips y él me daba 10 combos, no sé, a la mitad. Sí, pero como ahora cambiaron los precios, están más altos ahora.
Eso es lo que ahora hay que cuadrar bien, pero lo podemos hacer así. Si ahora mismo yo los tengo en 6 o en 5, yo te di los chipetes y lo que falte... Pero dan drogas si quieras, son chavos como tú quieras. Sí, sí. Pero estoy dispuesto a coger la droga, lo que falta. Dale, dale. Pues cheque a ver. Ahora mismo me han ordenado como 2000, algo así fue que me vendé esto, pero... Sí, se nota. Hay que darle duro a eso. Pero por lo menos yo les llevo, qué sé yo, o sea, poco a poco. Perfecto. Pero dan cuidado que están pegando, ahí este se ve bacteria. Sí, sí, yo siento. Están por ahí a fuego, ahí. Ve acá, bro. Están pegando por ahí. ¿Ya será los que estaban por ahí aquí enmascarados? Sí, ay, tienen que ser esos barquilleros, en verdad, bro. A ver, que cuando salgamos de aquí, como ustedes van para el mismo lado... Cuando salgamos de aquí, papi, bajamos, que me ponga, le vamos a meter bien feo. Cuando vean muchos carros, se van a dividir. Ey, obligado. No, salimos juntos y ya está, y si pasa algo, pues... Nos vamos por acá, que se joda. Cuando vean todos esos carros, van a dar un about face y van a decir, ¡vámonos de aquí! Muchachos, nosotros hacemos que se pongan las Skechers, dile, bro. Estamos activos, mira, IF, él va a virar para aquí. Dale, no, era eso para saber. Hacho, no, en verdad, pero vamos a ir par de carros, o esa gente tiene que apretar. Cuando vean los tres carros... Papi, van a dar un frenazo a 10.000. Cacho, va a ser un desvío de una. Un cabrón. Si no, ya tú sabes, le sacamos la chula. Sí. Seguro. Tú sabes que hay que se emprender con la chucha encima. Y eso no puede faltar, muchacho. Hay veces que uno se ve en baja, ¿me entiendes? Uno no tiene problema por ahí, pero siempre hay un creativo, ¿verdad, cabrón? Siempre hay uno que se pone. Falta poco para que salga el sol. ¿Qué, bro? No sale el sol. Podemos ir con la canción tranquilo, por ahí salió el sol. Y pero en verdad que se joda y no nos vamos así, ellos saben. Ellos no se van a poner... Ellos siempre pegan cuando hay uno solo. Cabrón, y en verdad... A mí 5 me tiene, los que siempre están pegando por ahí, VZ o MH. Sí, eso siempre, a mí sí. Me han pegado un par de veces. Porque papi, yo en verdad los nenes de acá les digo, papi, eso de pegar, cabrón, ustedes tienen de todo en el canto, ustedes no le hace falta nada. Sí, los míos también están así, que no necesitan de eso. Si paran a la gente para preguntarle quiénes son, de dónde son... Sí, sí, que primero pregunten, ¿me entiendes? Mira, porque han pasado un par de situaciones. Están aboleando por ahí, pues se pega. Y si están nos bien pegan. Vámonos así mismo, en vez de que nos peguen ellos, los pegamos nosotros a ellos. Sí, cabrón, que se joda. Sin máscaras y nada, para darle la misma medicina a ellos. Pues están bien volados esta gente, maricón. ¿Tienen chavos? ¿Le faltan chavos? Pues los ponemos a trabajar. Bien cabrón, ¿verdad? Porque maricón, mira, para tú robarme, tú me dices, mira, baby, estoy pelado, bregame, ¿me entiendes? Pero caro, no venga a robarme. De hecho, sí. Pídeme una corte, ya te la doy, brother. Bien cabrón, que además tenemos allí, cabrón, ¿de qué vale que me la robes? Si como quiero voy a venir para ti, te voy a matar con otra, cabrón. Ya sabemos, mira. Ya el hombre nos dijo que no son de ellos. Nosotros sí salimos por ahí y los jodíamos, se cagaron encima. Ay, sí, los míos no se han levantado hoy. Vagueando por ahí. Hasta la cuñi anda ready, muchacho. Cuñi, ¿cuál tú tienes encima, cuñi?
nada. Sin nada. Me hiciste quedar mal. Encima, pero es que yo la guardé en el corolla porque me estaba siguiendo alguien. Ya, lo me hiciste quedar mal, puñi. No, eso no puede, de hecho no puede soltar la arma para nada. No, me ha olvidado cogerla. Estoy loco de engancharle el extender que este cabrón me dijo que tiene. Esas azulitas están bien pillas, ¿viste? Sí, de hecho. Pero te voy a enseñar mi el favorito mío. Necesitan refresco o algo así, yo tengo ahí cualquier cosa. Pero ahí vi, este es el ñeñe. Ay, papi, esto cabrón, donde nada, donde te da, papi, no nace pelo. Es preciso, ¿verdad? Muy ñeño. Claro, eso lo cachamos nosotros allá con los rusos, ahí vi. Okay. Nos mandaron esa mecánica para acá, cabrón, y están rompiendo usted, por ahí. Ustedes no tienen esa. Sí. Todas las cortas que él, ¿me entiende? Que le dimos aquí, todas esas nosotros las tenemos, todas. Tenemos rifles, tenemos el tank, tenemos la SCAR, tenemos la AP, o sea, la comba que la hace AP, tenemos la azulita, tenemos la .50, tenemos la SMG. Yo no vi las pistolas ahí, tú, ¿no? Sí, no, yo no vi las .50. Yo lo que vi fue los extenders y todo eso. Sí, no, yo lo que vi son los extenders. Sí. No, no, allí tampoco, ahí no. Mira, papi, estamos estos activos, hacemos eso. Dale, nosotros vamos a ir con ustedes para allá porque se ve gente por ahí, ¿me entiendes? Mientras más vean, mejor. Pues dale, sí, dale el punto por ahí para abajo, dale, para que... Si están allí, los pegos. O si quieren esperar que se haga de día, no sé. Tenemos que esperar a este cabrón que FJ que se quedó aquí. ¿Qué pasó? El mayor. Sí, yo creo que se desmayó. Y no lo encuentro, me he cortado ahí, no sé si cogió para allá abajo o algo. Pues el explorador, hay uno aquí montado, mira. No, ese no, ese no. Y está el de atrás, el explorador violetita. No, ese no, ese no. Mira, Bastery, ¿te gustaron las pistolitas o no las viste todavía? No las he visto, pero las mismas que tenían, ¿verdad? O tienen otro... Tenemos 15 pistolas ahora, no sé si te enseñaron la... Tenemos la azul para los rojos. Después yo paso por el case y las veo con Carmita ahí en el estudio y les tiro otro corte ahí. Papi, solamente te digo, claro, el palo rojo y la pistola azulita están durísimos, cabrón. Tú sabes que allí ustedes son más... Yo los papi, estamos en la perla, maricón, negociando. Sí. Mira, maricón, ¿dónde están las pistolas para que yo los vean? No, le traemos pistola, traemos los extenders, pero ellos pasan por el caserío en confianza, papi, y ahí también. Oh, ya está, yo pensé que las tenían ahí, cabrón. Sí, papi, pues estás bien tarde, baby, porque ya yo la tengo, jaja. Mira aquí, la ves, este, batería esta. Mira, pero ¿cuál es el extender de esta, bellaco? ¿Qué color tú la ves? Como azul. No, esto es comba, esto es, yo te digo el nombre ahora. FM. No, esto es una Blue Gloves Switch. Ok. Mira, Pri. Papi, te zumba bien rápido, no como la IFI que te traga las balas bien cabrón. No, esta es, papi, ¿cuál es el te la zumba bien la rápido, palabra? Pero no se las traga. Duro. Ok. Y tenemos también una ahí que tiene el Flare Light, pero no es la de siempre, es otra nueva. También tenemos, papi, un SMG con silenciador, maricón. Aquí no se escucha nada. Yeah. A la que yo tengo la 5. Marrón, ¿tú tienes la SMG ahí con silenciador? Acho, no, mi amor, no. Sí, yo tengo la pistolita. Está bien, cabrona, no patea ni nada, papi. Mira, maricón, ¿cuál es el extender de esta? Dice pistol, papi. Pistol clip, pero si yo chequé no. No, pistol espérate. Clip, no, pistol extender, papi. Dame salirme que el bro está ahí metido. Yo te lo saco, papi, te lo saco.
Sí, bro. Así me decía anoche. ¿Cuál es tu número favorito? 8, no, papi. Espera esto, ¿cuál es tu número, Bacteria? El 27. ¿El 27. Qué? ¿8-3 me diste? ¿27? 2-7 el mío. Checate si se le acaba tu pistola ahí. Oh, pero okay, no, bueno, para ti, porque lo pruebe en cualquiera. Yo cogí uno cada. No de cada uno, pero no cogí ese scope, que no, no sé si te lo cogí. Cogí una de rifle, o no, la de pistola no cogí. Cogí no, yo te di un flash. Yo te di un flash. Ajá, un flashlight. Cogí uno de rifle, pero no, no tenía el de pistola. Sí, y coge, y papi, las balas. Diablo, mira esto, cabrón. Mira cómo se ve esto, AB. Diablo, cabrón, qué exótico. Era eso. Con el estándar. Diablo, se ve bien. Le puedes meter más juguetito y el pistol grip. Cabrón, quita esa mierda. Uy. ¿Qué le puedo meter? Ah, pero yo lo tengo aquí, mira. ¿Se llama? ¿Lo tenés completa? Pistol, sí, pistol grip y pistol supresor. Aquí está. No sé si está ahí, pero yo tengo la mía ready completa. Yo le voy a enganchar más balas aquí, que se joda. Le tengo 83 balas, cabrón, sí. Te voy a decir cuánto yo le tengo ahora, Pri. No, es Fortnite, no. Esta no la cosa. Cabrón, yo le tengo 78. Cabrón, lo que me gusta es que, papi, tú le puedes dejar el dedo pegado. Hasta que se llene completa. Cabrón, tú le puedes dejar el dedo pegado, papi, la cabrón no se deja pegado y sigue cargando. Ah, chido, lo deja pegado no, el R. Diablo, Javi, estamos activos. ¿Qué le metiste? ¿Qué le metiste? Diablo, caro, nosotros somos bien de chiquitos. A ver si, vaina, si le cabe el peine de tambor este. Chequéate, chequéate. Creo que vamos a un solo. Mira, es el agua, ¿verdad? ¿Tiene más? Sí, el AK 74. Sí. Ah, papi, tenemos la SCAR, papi, la SCAR grande. Esa está bien bellaca también. ¿Me dice que el supresor no le cabe? Una ¿qué no? Así. ¿Cuál tú cogiste? Es de pistol, tienes que decir pistol. Sí, dice pistol. Qué raro. No quería hacer pistol más, supresor ¿eh? Y pistol grip. Tienes palo blanco y bacteria. Yo creo que se le cae el palo blanco, el palo rojo, el palo cremita, eso sí, así, sí, pero vaca, sí, no, sí. No, no, no. Sí, los tengo ahí. Los tengo ahí. Eso pues. Sí. Sí. El palo blanco no se le engancha, papi, eso es bien cabrón. Yo tengo un montón de balos blancos por ahí, ahí te ya rey, si quieren comprar un montón de rey. Yo creo que esos fueron los últimos que compré, yo creo que fueron esos. Pero tengo que comprar la SMG, es lo que me hace sí, falta a mí. Ven acá un momentito. Y las cortas voy. Esas, las comba, dos o tres. Papi, la SMG, maricón, la que tiene silenciador, está bien, hijo de puta. Venga ahora. Me están esperando a alguien. Cabrón, no me deja engancharle a nada. Yo, esto, no, que no. Ellos, ¿la? Tampoco. Marrón, está buscando un baño por ahí. Callejón. Mira, yo voy bajando para allá entonces. Dale, dale. Dale. Dale, brother. Ahora te voy a estar llamando para más de eso, ya tú sabes. Yo te digo ahora. Primero, papi, hablamos por ahí. Dale, voy a dar. Dale, mi gente, dale. Os veo dale, por ahí. Dale. Qué cosita, dale, pues, mismo, qué cosita nos tiran. Dale, dale. Ok. We'll be right back.